Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Debo contarles sobre el caso del sacerdote Florenzán, que es un fraile agustino suspendido. Cada vez recibo más datos inquietantes. Ayer compartíamos nueva vez la entrevista que hicimos con el superior de los frailes agustinos que acompañan a este fraile, además de pagarle los abogados, cosa que probablemente se puede entender si él pertenece a la congregación, pero va un hermano de la congregación y lo arropa en las audiencias, van los miembros del colegio a apoyarle y demás. Cuando ustedes buscan en la prensa las primeras referencias que salieron a finales del año pasado de este caso, sostenía el Ministerio Público que había documentado que había al menos 20 niños agredidos. Lo que sostiene el abogado de esta mujer que ustedes ven, que es la única víctima que en este momento está llevando a este fraile a un juicio, es que muchas de las familias se retiraron. Unas por miedo, también se ha dicho que también por otros motivos han sido los que han fundamentado esa actitud. Este fraile en este momento está suspendido y hoy un tribunal de La Vega decide si va a juicio de fondo. Esa es una parte muy importante del proceso, porque hubo varias medidas de coerción, él estuvo en prisión, ordenaron su libertad pura y simple en un momento determinado, no hay pruebas. Yo recibí este fin de semana parte del expediente que tiene que ver con Víctor. Lo conseguí por vías distintas, incluso sus familiares. Y veía el testimonio tanto de la psicóloga como de la joven que vio las cámaras de seguridad en Argentina, donde se dio el primer caso, cuando el chico es retenido en la habitación del sacerdote. Ustedes quieren esos dos testimonios que son tan elocuentes y que además son dolorosísimos, incluyendo la actitud que tomó la psicóloga, que yo creo que en este programa tenemos que hablar sobre eso más adelante. Porque si un psicólogo o una psicóloga en un colegio o en una escuela pública se entera de que un menor está siendo abusado porque ese niño va y se lo cuenta, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son los reglamentos que tiene el Ministerio de Educación para eso? Sea el cura o sea Santo Fraile, quien sea. O sea, si se entera la gente. Pero además, un sacerdote agustino tuvo pleno conocimiento, porque ellas lo dicen en su entrevista, tuvo pleno conocimiento de lo que ocurría. ¿Qué pasa cuando un fraile, que es compañero del otro, se entera de lo que está pasando y se queda completamente en silencio? Eso contraviene todas las disposiciones en este momento de la Iglesia Católica en el mundo. El Papa ha dicho que se ha tomado decisiones muy claras y claves para que este tipo de abusos no se sigan cometiendo. Vamos a estar pendientes porque ellos tienen, en este momento he conversado con las personas que están ahí, incluso hay protestas en el entorno del Palacio de Justicia, habían convocado cierta manifestación y estuve conversando con algunas de las personas que están en audiencia. Lo que me dicen es que están pautados para hacer la sesión número 9. Ustedes saben que se conocen varias audiencias, de modo que no ha comenzado. Quizás cuando estemos terminando este programa pudiésemos tener noticia de ello. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con este caso y decirle a la gente de La Vega y decirle a este país y decirle a los obispos que no es posible que República Dominicana siga siendo el bastión de la impunidad cuando de pedofilia dentro de la Iglesia Católica se trate. Miren lo que ocurrió en Chile, quiere que les pase lo que ha ocurrido en México, lo que ha ocurrido en otros países europeos, lo que acaba de ocurrir en Alemania. Entonces no es posible que República Dominicana tenga un libro diferente. Hay cero tolerancia en el mundo y aquí parece como que se acomodan. Eso no puede ser. De modo que es importante y es vital, no solo por Víctor, sino por todo lo que esto significa e implica. Otro tema que quiero llevarles rápidamente es el que tiene que ver con la sesión que hubo ayer en Ginebra. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conoció un proceso que ha sido interpuesto por personas residentes de pequeñas organizaciones, pero particularmente por los frailes dominicos, que como ustedes saben es una de las primeras congregaciones que llegó a este país. Los frailes dominicos trabajan en el Ceibo acompañando a las familias en labor pastoral, en labor de comunicación, porque tienen a Radio Ceibo. Y esas imágenes que ven ahí fue cuando se produjo un desalojo, el desalojo de 60 familias por parte del Central Romana. El Ceibo, por donde quiera que mire, tiene las tierras cogidas, tomadas. Incluso me escribía una joven que hizo una tesis sobre cómo fue el Ceibo quedando rodeado. Es un pueblo que no puede crecer. Para ningún lado que mire, toda la tierra es ganado, potrero, caña, Central Romana o privados. Estas familias vivían
En un pequeño enclave era gente que trabajaba en la caña de azúcar y demás, fueron desalojadas y comenzaron un proceso en los tribunales nacionales. Este proceso no prosperó y entonces la congregación y algunos representantes del CEIBO en el día de ayer han culminado un proceso. Ustedes ven ahí la sesión de trabajo. Yo quiero decirles que aunque ustedes no lean esto en la prensa dominicana, eso es muy relevante, está en la prensa francesa. Está en la prensa británica, o sea, República Dominicana, con un caso de desalojo de 60 familias, aquí dirán, bueno, eso es tontería. Bueno, pues este caso es muy relevante y Central Romana ayer era citado desde diferentes instancias del mundo porque hubo una cadena que era con la etiqueta El Ceibo Clama Justicia ONU. Si ustedes buscan con esa etiqueta El Ceibo Clama Justicia ONU, lo van a encontrar. Así que vamos a seguir pendiente. Teníamos contacto con esta señora que ven ahí con el traje verde, pero probablemente por un asunto de las horas y de las reuniones que ella está sosteniendo en este momento, que fue como representante de las familias, no hemos podido conversar. Cosa que haremos posteriormente también con los frailes para conocer qué fue lo que ocurrió. Y quiero aprovechar de inmediato entonces y dar la bienvenida a un hombre que también conoce de eso, porque conoce de derecho internacional y aunque viene invitado por otro tema, me podría decir José Alejandro Ayuso, que es nuestro invitado en el día de hoy, las implicaciones que tiene de ir, por ejemplo, a una comisión en Naciones Unidas, qué pasará después, o sea, en términos técnicos, que yo no lo domino necesariamente. Así que muchas gracias, José Alejandro, que es abogado, catedrático, universitario y ha estado trabajando en diferentes instancias públicas y privadas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un honor para mí. El honor es mío, usted nos puede ayudar un poco a ilustrarnos sobre, bueno, le hemos invitado hoy porque se ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo quisiera, antes de entrar en ese tema, sí hace referencia al caso de Ginebra, porque para saber qué relevancia tiene, independientemente del caso, que probablemente usted no conoce, pero cuando eso pasa, ¿qué se puede esperar? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la que los Estados Unidos se retiró pues hace unos meses, es una especie, no es un tribunal, pero es una instancia donde un país puede llevar, o personas particulares pueden llevar casos donde haya violaciones de los derechos humanos y entonces allí obtener cierto tipo de reparación y o sanción a los culpables. O sea, de allí puede salir una condena. Podría salir. Sí, sí. Definitivamente que sí. Y en el caso de la República Dominicana, que es parte, que no está retirada, se supone que cuando se lleva a una instancia privada también se lleva al Estado, o el Estado se hace representante. No, porque, bueno, salvo que el Estado esté puesto en causa también. Ajá. O sea, porque puede ser... Se puede llevar a una instancia privada también. Puede ser privada, el Estado también en estos casos puede ser llamado como interviniente, porque se supone que el Estado también tiene que proteger, constitucionalmente debe proteger, por ejemplo, en este caso, me imagino que el derecho a la vivienda, a la dignidad humana, etcétera, podría el Estado estar en causa. En este caso específico... Está el Central Romana. Es el Central Romana, bueno. El Central Romana, que tiene para ellos un costo, yo me imagino que mucho más grande que el desalojo de 60 familias, porque una empresa rica, todo lo que significa esa exposición pública a nivel internacional, el cuestionamiento de respeto a los derechos fundamentales de la gente, quizás nunca pensaron que algo así iba a ocurrir. Eso es verdad, y en términos de imagen... Le conculca de una manera drástica. Definitivamente que sí, porque está la responsabilidad social corporativa que se supone que tengan este tipo, todas las empresas, y más cuando son multinacionales, etcétera. Entonces, el solo hecho de estar... Sentado en el banquillo. Ya es un... Ya le trae inconvenientes. ¿Casos anteriores que se hayan producido de esa naturaleza? No necesariamente. Sí ha habido, normalmente hay casos que se llevan. Lo que pasa es que nosotros, como pertenecemos al sistema interamericano, lo nuestro normalmente... Va primero a la Comisión Interamericana. Llega a la Comisión Interamericana, a la Corte, y esa jurisdicción... En Ginebra también la podemos utilizar, pero normalmente lo que se estila es ir primero a la... Digamos que un escalón más inferior. Sí, no es que sea una instancia de apelación. Porque, no lo es. No, porque ya cuando uno tiene, por ejemplo, una decisión de la Corte, ya usted necesita ir a otra instancia. Pero tomando en cuenta que es desde Ginebra y las consecuencias que tiene a nivel europeo, tiene...
tiene una contundencia significativa, el hecho de que haya una entidad desde República Dominicana sentada ahí. Eso fue posible por los frailes dominicos que tienen un grupo especializado dentro de la orden y que han estado dando seguimiento a este caso, y que llegar ahí estuvo precedido de mucho trabajo y de muchas reuniones, porque me parece que no admite cualquier caso en su agenda. Definitivamente, tiene que haber exactamente un análisis de la admisibilidad del caso, y si ya llegó, si ya se está conociendo, es porque pasó ese examen. José Leandro, le he invitado en el día de hoy, básicamente, cuando hablaba con usted, veía, porque usted ha escrito mucho sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, es un tema fundamental, de ahí van a nacer los jueces de las altas cortes, cómo va a ser ese proceso. Yo quisiera, antes de entrar en el contenido de la entrevista con usted, pedirle al director esa convocatoria que se hizo desde el Palacio Nacional, hace ya poco más de una semana, cuando desde la Casa de Gobierno anuncian que van a convocar al Consejo, ponen fecha y ponen de alguna manera en voz del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pone cuáles son los fines, porque no es todas las altas cortes que va a sustituir, hay algunos que sí, otros que no. Así que nos vamos con convocan Consejo Nacional de la Magistratura desde el Palacio Nacional. El señor presidente ha decidido convocar a dicho Consejo para el martes 2 de octubre en horas de la tarde. El presidente Medina hace esta convocatoria en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, según lo dispuesto por el artículo 178 de la Constitución de la República. En esta oportunidad, la convocatoria del Consejo se hace para llevar a cabo dos tareas. En primer lugar, designar, en virtud de lo que dispone el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, cuatro jueces del Tribunal Constitucional, dado que el periodo para el cual fueron escogidos cuatro de sus magistrados ya concluyó. Y en segundo lugar, para evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que cumplen 7 años en sus cargos en diciembre del año 2018. Esta evaluación y la posterior decisión que de esta resulte se hará en virtud de lo que dispone el artículo 4, el numeral 4 del artículo 179 y el párrafo 1 del artículo 180 de la Constitución de la República. El presidente Medina promete, al igual como ocurrió la vez anterior que sesionó el Consejo Nacional de la Magistratura, un proceso transparente, participativo y riguroso, con miras a fortalecer cada vez más las altas cortes, así como el sistema institucional democrático del país. Bueno, ahí está la convocatoria, José Alejandro. Para el pueblo sencillo, yo quisiera que usted le explique qué significa esto. ¿Están convocando solo para renovar en parte el Tribunal Constitucional? En la Suprema Corte de Justicia hay una evaluación de desempeño. Eso supongo que implica que no solamente por la edad salen o por el tiempo, sino que si no han rendido a los ojos del Consejo Nacional de la Magistratura, los procedimientos y el desempeño, como lo dice el nombre, que deberían tener, quedan fuera. Entonces me gustaría que usted nos dijera, primero, cómo está integrado el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego vemos cuáles son las tareas que se aboca a realizar ahora. Bien, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional que preside, y valga la redundancia, el presidente de la República. Está integrado, son 8 miembros, el presidente del Senado y un senador de la otra mayoría que no sea la del presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la otra, exactamente. Está el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la Suprema, elegido por ellos mismos, por sus pares, que es el secretario del Consejo. Estará el Procurador General de la República, ahí está completo. Exactamente, ahí está completo. Entonces, el Consejo de la Magistratura, su principal función es designar, previa evaluación, los magistrados de las altas cortes. En esta ocasión,
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, como es nuevo, o sea, digamos que en el 2011 fue que se instauró, tiene una renovación parcial ahora, producto de esas designaciones iniciales, que fueron de 12, 9 y 6 años. Ahora cumplen los de 6 años. Exacto. Ahora, de ahora en adelante, los magistrados que van a ser escogidos serán por 9 años, todos. Todos. Todos serán por 9 años. Pero ahora hay una renovación parcial de los 4, uno por la edad, que es don Víctor Gómez. Ese es Vélez, el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, don Víctor no se puede presentar a. De hecho, ya debió haber salido, tengo entendido. Sí, sí, por la edad. Por la edad. Los otros 3 que cumplieron los 6 años sí pueden presentarse para una segunda, para un segundo mandato de 6 años. Ya veremos si lo hacen o no. Eso está por verse. En el caso de la Suprema Corte de Justicia. Perdón, ¿eso incluye al presidente del Tribunal Constitucional esta vez? No, el presidente no. El presidente fue elegido por 12 años. Ah, ya. No necesariamente para la presidencia, pero sí. Su mandato es de 12 años. Cuando se elija de nuevo nuevos miembros para el Tribunal Constitucional, que mínimo serán 4, incluso aunque alguno postulara y ganara otra vez, cosa que uno ve difícil, según lo que tengo entendido, pero si el presidente sigue siendo el presidente o sus pares tienen que elegirlo. No, el presidente. El consejo es que lo designa. Es el consejo. ¿Y el consejo podría variar la posición de presidente esta vez? En principio sí. En principio sí. En principio está facultado. O debería ratificar a la actual. Porque no hay ninguna base legal que determine que fue por 12 años que se puso como presidente. Eso es interpretativo, pero no hay ni en la ley del Consejo de la Magistratura, ni en la del mismo tribunal, la ley orgánica, se menciona ese caso. Que suele ser una situación bastante conflictiva que pasó en la Suprema Corte de Justicia, cuando procuraron dejar al ex magistrado Suero Isa, quitándole de presidente y dejándole como uno más, y él dijo, ah, no, así no. Sí, la verdad que el sistema que escogimos nosotros, difiere, por ejemplo, en Colombia, en Italia, en otros países, se rota la presidencia entre los magistrados. Aquí decidimos. Sería bueno. Sí, yo creo que es sería bueno. Saludar, pues, porque es una concentración de poder por mucho tiempo. Así mismo es. Además, bueno, el presidente que tiene la labor administrativa del tribunal también. Es que aquí hasta ser presidente de una junta de vecinos es fuerte. Sí, es verdad. Si usted eres presidente, es como que te. Y también sale la primera sustituta del presidente. Que es Leida, Leida Piña. Leida Piña. O sea, entonces, sale, quiero decir, se cumple edad, su mandato, pero no. Por se edad, cumple un mandato, perdón. Se cumple su mandato, pero ella podría. Al igual que presentarse de nuevo. Sí, claro que sí. Entonces, tenemos eso en el Tribunal Constitucional. En la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tenemos? En la Suprema, cada 7 años, la Constitución establece que tiene que haber una evaluación de desempeño de los jueces que cumplen los 7 años. Ahora mismo, salvo 4 que fueron electos en la pasada convocatoria del Consejo, estamos hablando de 13 magistrados que deben ser sustituidos, evaluados. Evaluados primero y luego sustituidos. ¿Qué sucede? La evaluación, y eso lo han ya se ha debatido públicamente, no están los criterios objetivos en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a los magistrados. Entiendo que esa es una de las labores que se va a anunciar el día 2, cuando la convocatoria, de octubre, cuando comience. Porque la evaluación de desempeño, hay una mala experiencia. La vez anterior hubo 3 magistrados que fueron separados de la Suprema y se argumentó que era que no habían pasado la prueba de la evaluación de desempeño, lo cual consideraron muchos observadores y abogados. Que esa no fue la razón. No. Que no siempre fue la razón. Siempre hubo un trasfondo. Incluso hay uno de esos magistrados, que era de carrera, que llevó su caso a la Corte Interamericana. ¿Y ganó? ¿Qué ha pasado con eso? No, está en proceso. Está en proceso. Pero esa noticia se dará porque él tiene peleando todo ese tiempo. Porque él entiende que le hicieron. ¿Quién lo llevó a la Corte? Es el magistrado.
me voy a recordarle el nombre. Lo podemos precisar en un momento, como vamos a hacer una pausa y volvemos de una vez. Exactamente. Entonces, quiere decir que es todavía poco claro o transparente esa evaluación. No, lo que no se tiene son los elementos objetivos. Exacto. Ahora, que si tú tienes 100 expedientes, conociste 90. Vamos es a ver. Es un elemento que tú puedes cuantificar. Exacto, la laboriosidad. ¿Le parece? Ajá. La laboriosidad. Exacto, entonces laboriosidad. Ese es un elemento. Que tus casos no se caigan. Que, o sea, cosas que se pueda cuantificar. Que se pueda cuantificar, que sea. Que no sea la apreciación. No, claro que no. O sea, porque la apreciación puede ser política. Totalmente. Entonces, en estos casos también la independencia del juez, si sus decisiones han estado bien motivadas. Uh-huh. Por ejemplo, eso es un elemento, o sea, ya el Tribunal Constitucional le exige uh-huh. a los jueces de todas las jurisdicciones motivar las sentencias, o sea, ya usted no puede decidir sin presentar sus argumentos de una decisión. José Alejandro, vamos a hablar de cómo está integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos dicen que en el momento en que se decidió que el Estado, o sea, el gobierno tuviese una silla más al tener al Procurador General de la República sentado ahí, le dio un absoluto control. En este caso lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, tiene al presidente, que además es un voto calificado. Así es. O sea, que puede, en caso de empate, él desempata. Tiene al Procurador General de la República, tiene el presidente del Senado, que también tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, y entonces están los otros dos, que serían el partido mayoritario dentro del Senado, manda un senador que en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura fue Paliza, de Puerto Plata. Sigue siendo. ¿Y seguirá siendo él? Sí, porque él no tienen dos senadores. ¿No pueden cambiarlo? Sí, lo podrían cambiar, pero entiendo que él está hasta que le revoquen el mandato. Ah, okay, perfecto. O sea, que de hecho, a menos que el PRM decida cambiarlo, es Paliza, y por la Cámara de Diputados fue Josefa Castillo. Josefa Castillo, diputada de Boca Chica por el PRM también, que entonces lo sigue siendo a menos que el PRM decida revocar. Quiere decir que hay un absoluto control por parte del órgano oficial. Algunos tienen sospecha y dicen, bueno, esto le va a dar ventaja de causa al presidente de la República, va a designar los jueces que quieren, cómo lo hacen. De todas maneras, es el mecanismo institucional que este país se ha dado. Así es. Pero ¿hasta qué punto ese mecanismo no garantiza tanto la independencia? Porque tiene una fuerte dependencia en una situación como la que estamos en este momento. Bueno, vamos a ver, el Tribunal Constitucional dirime conflictos políticos con argumentos jurídicos. O sea, uh-huh. la política, digamos, como no vista como competición entre partidos, sino como actividad dirigida a la convivencia, determina la composición del tribunal como un órgano político. Entonces, evidentemente, el partido que tiene mayoría, pues va a digamos que, a escoger uh-huh. Jueces, pero atención, esto es un proceso donde se van a evaluar, va a haber vistas públicas. El juez, o sea, usted no saca un juez ¿cómo le digo? Las capacidades, sí. Los méritos, las cualidades que tiene, que debe tener un juez constitucional y también un juez de la Suprema Corte de Justicia, determina que mínimamente hay que tomar criterios, hay que tomar en cuenta, sí, unos criterios básicos. Una serie de criterios. Yo digo, hay un criterio en el caso del Tribunal Constitucional que yo creo que es muy importante, y es el tema ideológico. Yo creo que el tribunal, la primera composición, estuvo muy dominado por sectores conservadores. Uh-huh. Entonces, eso trajo, bueno, hay una... Lo que hemos visto. Hay una sentencia, bueno. Bien liosa, por ejemplo, la 168-13, consecuencia de eso. ¿De quién le sirve esa gente? Entonces, hace falta más jueces liberales. O sea, en todos los países. Pregunta que se hacen los medios. Dicen, ¿de dónde viene él? ¿A qué sectores ha servido? ¿Cuáles son sus ideas? En los Estados Unidos, cuando le hacen a los al juez, el Senado, cuando le hace la evaluación al juez,
al que va a ser candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia, que allí tiene funciones constitucionales, hace mucho hincapié en el elemento ideológico que usted cree del aborto con las tres causales, sería el caso nuestro, cuál es su posición sobre la migración, y así otros temas que el prisma ideológico va a determinar que las decisiones se tomen con determinado sentido de justicia, por donde ve una sociedad. Así mismo es. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, José Alejandro. Usted estuvo aspirando a una de las altas cortes también en ese consejo, esa vez. Sí. Vamos a hablar un poquito de eso, de las posibilidades reales que tiene, porque a veces la gente siente que se presenta a los concursos, y en estos días yo, con la palabra concurso, me va y a ponerse de mojiganga. Sí, que sí vale la pena. ¿Qué podríamos estar esperando? Todo eso. Hacemos el cambio y estamos regresando de una vez con José Alejandro Ayuso.